Queridos amigos, solamente os voy a robar 10 minutillos nada más, ¿eh? Era, bueno, pues compartir con vosotros una alegría y me lo he pensado mucho durante bastantes años y realmente pues entre todas las ayudas que tengo, me han dado muchísimos ánimos por mis amigos, mi familia, por supuesto, y me lancé. Y bueno, pues lo que quiero yo con este libro, que recién lo presenté en el mes de noviembre, presenté en una autoedición para amigos y familiares y socios, amigos también, por supuesto. Lo hice con el único fin de compartir. Ya sabéis todos que, y sobre todo estos queridos amigos que vienen, que la venta de libros ahora mismo no es ningún negocio. Lo hice para compartir algo muy especial, algo muy especial mío, y me quedo con esa frase de Josep, que ha dicho un par de veces que lo que verdaderamente se experimenta, lo que se siente, es lo verdadero, claro, para el que lo experimenta, evidentemente, para el que no lo experimenta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, quería simplemente pues compartir con vosotros esas experiencias. Y si a alguien le pueden servir, pues yo encantada. Entonces, por eso yo tengo aquí a mi amigo, Josep, que se me ha perdido. Josep también me ha apoyado mucho, y por supuesto Jesús y Juan Ignacio al 100%. La primera vez que empezó esta vivencia mía con los ángeles, llamémosle ángeles, para mí son energías de luz, ¿no? Pero bueno, se les conoce por esa terminología. Para mí, los ángeles me han cambiado la vida, esas energías me han cambiado la vida, me han hecho ver cosas que yo no sabía ni siquiera que existían. Y lo más curioso es que yo no soy absolutamente de ninguna religión, no soy practicante ni nada, que muchas veces cuando escuchamos ángeles, pues pensamos que perteneces o que practicas una religión. Para nada. Y precisamente por eso, por esa vivencia que tuve hace años, bastantes ya, pues me llamó muchísimo la atención, porque si hubiera sido creyente en ese aspecto, pues no lo hubiera visto tan extraño, pero al no serlo, me llamó poderosamente la atención y me removió muchísimo más, y entonces empecé a profundizar y a vivir y a experimentar, y algo se ríe, Marto, y a experimentar cosas que antes no había experimentado. Eran tantas que me parecía, me parecía injusto guardármelas para mí, porque pienso que, bueno, en el mundo pues hay una gran variación de personas y de caminos, ¿no? Pero hay muchos que concurrimos en el mismo, y si a alguien le puede servir, insisto, pues yo estaré encantada, solo lo hago con ese fin. ¿Tú qué me dices? ¿No? Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Deciros, lo primero, gracias de nuevo, Gloria, José, la gente de Mil Caminos, ¿no? Que yo no sé por qué demonios os empeñáis en que año tras año siga viniendo, ¿no? Y este decimosegundo más uno es andaluz y no puede evitar esto de tocar madera constantemente. Pues para mí es un orgullo, ¿no? Estar con vosotros, porque además es un momento importante, ¿no? Es el momento en el que te conviertes en autora, que eso siempre es un reto, ¿no? Y por encima de todo nos descubres a los demás, a los que venimos desde hace tanto tiempo, ¿no? Yo empecé aquí viniendo con 28 años, ahora tengo 41, fíjate, la de cosas que han pasado, ¿no? Y la verdad es que, por lo menos la gente que nos dedicamos a esto del misterio, de lo raro, de las anomalías, pues sobre todo los que nos metemos en el barro, ¿no? Los que disfrutamos con esos sucesos más de campo, más periodísticos,
siempre hemos cometido una patochada tremenda, ¿no? Y es quizás, no sé si menospreciar, pero sí dejar un poco de lado a este campo del que tú estás hablando, ¿no? Que no tiene nada que ver con religiones, que no tiene nada que ver con creencias, simplemente está ahí, hay que estudiarlo. Y yo, lo que tengo que agradecerle a Gloria es que durante un tiempo me descubrió que esto de los ángeles era más serio de lo que yo pensaba, más real y sobre todo que hacía mucho bien. Porque en un momento determinado de mi vida, hace unos años, pues hubo un problema muy serio en mi familia y Gloria, José, la gente de Mil Caminos acogieron a una persona muy querida por mí en su entorno, la estuvieron ayudando, haciéndola partícipe, ¿no?, de esto que Gloria también conoce y también sabe divulgar ahora el libro. ¿Y sabéis la conclusión a la que yo llegué? Y con esto termino, Gloria, porque la conclusión a la que yo llegué es que los ángeles existían y yo ahora mismo tengo uno delante. Yo le agradezco a Lore sus palabras, pero evidentemente hay muchos seres, muchas personas que son angelicales, pero los ángeles no están en este nivel de conciencia, pero sí que están muy próximos a los seres humanos. Yo creo que lo que tenemos que empezar a plantearnos es que, como han dicho a lo largo de todas las ponencias, todos han tenido siempre ese punto espiritual, que no religioso, espiritual, que busca la unidad entre lo inferior y lo superior. Y yo pienso que en un futuro, no muy lejano, va dando pequeños pasitos, pero sí se está dando ese milagro tan precioso que es de la comunicación, de la interacción y de buscar todos y cada uno de nosotros la mejor manera de servir a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de viaje, a los seres humanos, ¿no? Y cuando uno aprende a compartir, aprende a valorar al ser humano y aprende a hacer el mundo más bello y más real, pues uno empieza a ser feliz. Esa es la felicidad. Un estado de conciencia, una actitud. No hay que buscarla fuera ni por muchas cosas exteriores. Eso yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Mi llamamiento es por si alguien está interesado, quiere, pues yo humildemente me ofrezco, bueno, pues a donde haya que ir para llevar un poco el mensaje de esperanza de que no estamos solos, de que hay un plan universal y hay infinidad de seres, infinidad de consciencias más elevadas que están pendientes de nosotros, de ayudarnos y deseosos de compartir y de que entre todos trabajemos para hacer un mundo mejor. Y no quiero robar más tiempo a Lore. Muchas gracias. Espera, no, un momento, Lore, que te voy a presentar en condición. Espera. Más aplausos porque se los merece. Me dice mi secretario que gracias que le tengo aquí, que está pendiente, porque a mí se me van las cosas de la cabeza, que en el mes de mayo la editorial Sirio, gracias a mi amigo Loren, que me puso en contacto con el director, me lo van a editar en España y en Sudamérica. Bueno, pues vamos a presentar a Lorenzo Fernández. Es la segunda charla de esta tarde, como veis. Y Lorenzo pues ya no necesita pues mucha más presentación, porque todo el mundo le conoce, sabe su valía. Es periodista, escritor, colaborador y sobre todo amigo de esta asociación. Es autor de obras como Las claves del código da Vinci, Res Mundi, La guía del terror y el libro de cuentos Terrores nocturnos. Yo no sé cómo escribe tanto de terror con lo angelical que es. Nunca lo he comprendido, pero bueno, es que le gusta el tema y lo sabe hacer muy bien. Ha publicado sus tres últimos ensayos en libros Cúpula. Ha presentado el espacio Rastreadores de Misterio en Telemadrid, con un éxito rotundo, vamos, ¿verdad? Han sido estupendos. Telemadrid, se
No. ¿Comprado el papel? Sí. Actualmente, Lorenzo Fernández es miembro de la famosa tertulia La Zona Cero, dentro del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Es director también de la revista Enigmas del Hombre y del Universo y acaba de publicar su primera novela, El vampiro de Silesia, de ediciones Minotauro de 2013, del año pasado. En esta ocasión viene a hablarnos sobre el vampirismo a la luz de los últimos hallazgos arqueológicos. Seguro que será igual de interesante que todas las ponencias que ha dado aquí. Así que vamos a dar la bienvenida a Lorenzo. Reiterar mi agradecimiento porque un año más aguantéis el tostón que suelo soltar. Intentaremos que este año sea un poco más, bueno, pues, más apetecible, ¿no? Porque, ¿por qué escribo tanto de terror? ¿Por qué me gusta tanto el género? Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Soy una persona extraordinariamente cobarde, entonces, bueno, lo que hago, intento hacer terapia de choque, ¿no? Enfrentarme a mis miedos, viajando a los lugares donde se producen fenómenos más o menos raros, ¿no? Con historias quizás un tanto grotescas. Y vuelvo a repetirlo, es una terapia de choque, lo que pasa es que hasta ahora no me ha funcionado. Por lo tanto, sigo buscando, sigo insistiendo y sigo escribiendo de estas temáticas que a mí me gustan tanto, ¿no? Deciros que cierro, en cierto modo, unos meses un tanto intensos, ¿no? Profesionalmente hablando, aunque claro, los que disfrutamos tanto con estas temáticas lo llevamos también al ámbito personal, ¿no? Lo profesional, no sabemos exactamente dónde está esa línea, ¿no? Que separa lo profesional de lo personal. En este caso han sido meses intensos, ¿no? En los que he tenido la oportunidad de poder recorrer diferentes provincias españolas, ¿no? Presentando algo que a mí me da mucho vértigo, muchísimo vértigo. Yo no soy novelista, yo soy intento ser un reportero al que le gusta patearse los lugares, que intenta beber, ¿no? De las historias que allí se han producido, aunque haya sido hace muchos años, todavía quedan pequeños vestigios para poder luego reflejarlo, ¿no? En el papel, o por lo menos intentarlo, ¿no? En este caso esa ha sido la pretensión. Y ha sido en la forma de una novela. Vuelvo a repetir, me da mucho vértigo ese concepto porque no soy novelista. Yo no sé si dentro de unos años escribiré más o no. No reniego del ensayo, que es algo que me encanta. Pero lo cierto es que he tenido la oportunidad de enfrentarme a público muy diverso y quería cerrar esta gira, por decirlo de alguna forma, de presentaciones del Vampiro de Silesia en un lugar que es como si fuera mi propia casa, ¿no? Que es este Congreso Mil Caminos, donde tantas alegrías nos hemos llevado y estoy seguro que nos vamos a seguir llevando. Y por eso quería hacerlo muy personal, ¿no? Más allá de intentar, pues, hablaros de un libro y deciros, oye, que es que ahí fuera lo están vendiendo, tal. No, no, no. Yo quiero siempre justificar el porqué del trabajo que he realizado, porque además en este caso se juntan dos de mis grandes pasiones, ¿no? Por un lado, los viajes, como os decía, intentar llegar a esos sitios para disfrutar de que en ocasiones la leyenda puede tener algo de realidad. De que, como decimos en la tertulia de La Rosa de los Vientos, y tantas veces me peleo con mi amigo Juan Sánchez Oro y con Manuel Carballal, quizás detrás del mito siempre hay algo, ¿no? Algo en lo que rascar, porque es la forma que tenía el hombre del pasado de transmitir un conocimiento que no todos eran capaces de entender. Por otro lado, mi otra gran pasión es la literatura gótica de principios finales del XIX. Un amor que me inculcó una persona a la que yo creo que todos hemos querido, todos seguimos queriendo, algunos más que otros porque hemos tenido la inmensa fortuna de poder trabajar con él, ¿verdad, David? Que era el doctor Fernando Jiménez del Oso. Él era un auténtico apasionado de la literatura gótica, de esos ambientes tormentosos, de esas telas de araña que cuelgan de los techos, de esas apariciones espectrales. Y ese amor fue capaz de transmitirlo a los jovenzuelos que por aquel entonces disfrutábamos en su compañía en la redacción de la revista Enigmas. Yo tengo una espina tremenda, clavada, que jamás me voy a poder sacar. Y es que me hubiera encantado saber la opinión que Fernando Jiménez del Oso tenía de esta novela. Seguramente hubiera dicho lo que decía siempre de mis libros, ¿no? Porque siempre hacía los prólogos. Aquí hay 4 páginas que merecen mucho la pena y 300 que no valen para nada. Ese era el humor del gran Fernando Jiménez del Oso, al que yo creo que no hay día que no recuerde. Me encanta recordarlo, estoy seguro que además has compartido. Y por eso quería traerlo aquí, ¿no? Y hacerlo muy personal. Deciros que este libro tiene muchos guiños, ¿no? A los que disfrutamos de este tipo de literatura. Bueno, primero deciros que no es un libro de vampiros al uso. Es decir, si alguien espera encontrarse ese típico vampiro de larga capa o bueno, los adolescentes, ¿no? Más recientes de crepúsculo que soportan la luz del día, qué aberración, ¿verdad?
Bueno, pues si alguien espera encontrarse un ser que se dedica a repartir mordiscos a diestro y siniestro, este no es el libro. Aquí se intenta desarrollar esa parte más antropológica, la parte más real, la parte que ahora mismo la arqueología, a día de hoy, en pleno siglo XXI, con redes sociales, Facebook, Twitter, incluso con programas como Sálvame, bueno, pues hay arqueólogos que hoy en día, en determinadas regiones del este de Europa, están sacando de la tierra esa piedra, ese contenido, ese resto arqueológico que habla. Y nos habla de un pasado por el que entiendo que hay que romper una lanza a favor. Es precisamente eso lo que pretendo hoy, ¿no? Desmitificar esa imagen que tenemos del vampiro, convertirla en una criatura antropológica y real, y sobre todo en seres que sufrieron lo indecible, la intransigencia de aquel tiempo, el, bueno, pues ser algo incómodo para las religiones de su momento, y sobre todo el tener algo que el ser humano no tendrá jamás. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos fecha de caducidad. Y el vampiro es la única criatura que es, según dice la leyenda, eterna. Por eso posiblemente es por lo que se ha seguido denostado, machacado, acribillado y enterrado a lo largo de la historia. Y por eso es por lo que esos restos están saliendo a la luz del día, precisamente hoy, ¿no? En la actualidad. Deciros además que en este libro hay muchos guiños, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Os voy a dar la bienvenida, como yo creo que ocasiones así lo merecen, ¿no? Y ahora entraremos en materia. Vamos a ver si consigo yo que este aparato... Bueno. Suelo generar problemas en los aparatos. Vamos a ver. Sí, no, yo siempre... No, vamos a ver si... Sí, a ver, aquí que sale, parece que sale. Ya. Si bajamos un poco la luz. Dracula. Dracula. And I bid you welcome, Mr. Hart, to my heart. Come. Y el bueno de Jonathan Harker la acabó liando. ¿Qué decía el conde Drácula? Entre libremente y por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula. Eso es lo que decía. De esta forma me gusta dar la bienvenida porque... No porque me vaya a liar a mordiscos, ni mucho menos. Pero sí porque entiendo que la obra Drácula a mí me ha marcado pues lo mismo que me marcó las muchas conversaciones, ¿no?, que tuve con Fernando Jiménez del Oso. Porque en este libro, en El vampiro de Silesia, he intentado convertir... Si habéis leído Drácula sabréis que son aproximadamente 600, 700 páginas, dependiendo de la edición que se haga, en la que todos y cada uno de sus protagonistas hablan en primera persona. Es decir, son todo diarios. Diario de Mina Murray, diario del Dr. Seward, diario de ese personaje, Jonathan Harker, que hacía Keanu Reeves, que también nos habla en primera persona. Por eso hay una parte de la novela que he intentado construir, sobre todo la parte del siglo XVIII, en esa primera persona y además en la presencia de un doctor real, un doctor que fue médico vienés, que pertenecía al regimiento Fürsterburg de Viena, que acudió en el siglo XVIII, en el mes de enero del año 1731, a una región muy determinada del este de Europa, porque allí estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Epidemias jamás vistas ni oídas con anterioridad. La gente estaba muriendo y este señor fue allí para intentar dictaminar desde su punto de vista científico, desde su punto de vista médico y militar, qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora más adelante os hablaré de ello porque la historia es verdaderamente fascinante y porque, como decimos siempre, ¿no?, la palabra de un periodista no vale absolutamente nada si no se puede demostrar con la fuerza de un documento. Y en este caso, el doctor Johannes Flückiger, que así se llamaba, dejó un documento por escrito donde mostraba paso a paso todo lo que estaba ocurriendo en una zona muy determinada de Serbia, en lo que se conoció como la epidemia del Medieva. Bueno, deciros también que la novela pivota en torno a tres tiempos. Siglo XXI, en la figura de un personaje que se llama Mauricio Roncalli, que es profesor de arqueología medieval y posmedieval de la Universidad de Roma, un hombre con un pasado absolutamente tortuoso,
con un pasado que casi casi extirpado, siempre lo digo, ¿no? Como si le arrancaran una muela sin anestesia, y que ha olvidado literalmente, se empieza a reproducir en el presente en base a una serie de hallazgos, hallazgos reales de los que os voy a hablar a continuación. Por otro lado está el siglo XVIII, la figura de este Johannes Flückiger va al lugar, y aquí intento crear una ficción literaria, pero bueno, en este caso siempre se dice que la realidad siempre supera la ficción, bueno, pues es absolutamente cierto. Y el último tiempo, que es el siglo XVI, donde aparece en este libro de casualidad pura y dura un papa llamado Sisto V, que, bueno, no os voy a adelantar nada porque verdaderamente la historia de Sisto V es increíble, realmente increíble. Con esto nos metemos en el vampiro de Silesia y nos metemos en la parte real. Os voy a hablar de una pasión, lo que a mí me movió, lo que a mí me llevó a interesarme por estos temas antes incluso de tener la inmensa fortuna con 20 años de conocer a Fernando Jiménez de Rosa. Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando apenas tenía 13, 14 años, mi familia paterna son de Arjona, en casa de mis abuelos vivía mi tío Diego. Mi tío Diego, como casi todos los familiares por parte de mi padre, son maestros de instituto. Y encima de la mesita de noche tenía un libro que recuerdo perfectamente, lo tengo clavado en la mente. Era una portada con un marco ocre y en su, lo que era la parte principal, aparecía una criatura con la cabeza cuadrada, con la cara completamente atravesada por cicatrices y con dos tornillos, uno a cada lado de la cabeza. Me imagino que ya sabéis de quién os estoy hablando. Bueno, pues en aquel instante le pregunté a mi tío que quién era aquel que se asomaba desde aquella portada, ¿no? Se produjeron una serie de desarreglos atmosféricos ciertamente extraños. Prácticamente se pegó todo el año lloviendo. Y en este lugar, en Villa Diodati, en ese verano de 1816, aburridos de la cantidad de lluvia que caía en el exterior, sin posibilidad de salir a pasear, se daban cita Lord Byron, el sexto barón de Byron, su médico de cabecera, William John Polidori, el poeta reconocidísimo Percy Shelley, y por otro lado, una señora llamada Mary Wollstonecraft Gatsby, que se acabaría casando con Percy Shelley y adoptaría su apellido. Pasaría la historia con el nombre de Mary Shelley. Pues bien, en aquella noche, que yo sé que es muy difícil de dibujar con palabras, intento hacer un ejercicio de imaginación y además vamos a intentar montarnos en nuestra particular máquina del tiempo, irnos a ese verano del 1816, e imaginar una noche de rayos, truenos, centellas, el exterior es prácticamente imposible de caminar. Y allí, al calor de la lumbre, porque hacía bastante frío, se juntan estos cuatro personajes. Había alguno más, pero esos pasaron sin pena ni gloria. Decidieron en aquel instante leer un libro. Se llamaba Fantasmagoriana. Y era un libro de relatos de terror, especialmente relatos de fantasmas, basados en determinadas leyendas de Alemania. Cuando el día amaneció, se propusieron un reto. Ver quién era capaz de construir una obra de terror en menos tiempo e intentando pasar a la historia. Se escribieron muchas cosas, pero las dos que verdaderamente marcaron una época fueron El vampiro, de William John Polidori, y por otro lado Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Hay que decir que El vampiro, además, sentó la base en aquel año 1818, que es cuando se publica la primera edición, sienta la base de lo que serían las siguientes obras relacionadas con este mito vampírico, entre ellas la más conocida de todas, que es Drácula, el no muerto. Claro, aquel joven, con 13, 14 años, pensó, después de leer aquellas obras, esta gente, si han escrito esto, o son auténticos genios, o realmente están en un estado de trance, casi casi escriben por escritura automática, o verdaderamente detrás de estas historias, como de los mitos a los que anteriormente me refería, hay algo real. Y empecé a investigar, ¿no? Por un lado, arriba a la izquierda tenemos a Joseph Sheridan Le Fanu. Escribió Carmilla, es la primera novela, más que novela es un opúsculo, es un librito, ¿no? Donde la protagonista es una vampira, una mujer vampira. Veréis que tiene mucha relación con determinados sucesos que ocurrieron en el pasado y que os voy a desarrollar en unos minutos. Al lado se encuentra, al lado de Joseph Sheridan Le Fanu, está William John Polidori, autor del vampiro. Abajo, con ese batín rojo, evidentemente, es noble, es el sexto barón de Byron, Lord Byron. Y al lado, en la fotografía más grande a la derecha, está ese hombre que por su expresión, un gigantón irlandés pelirrojo, por esa expresión beatífica, se ganó el sobrenombre del bondadoso Barbarroja. Lo que pasa es que el bondadoso Barbarroja fue capaz
de crear una criatura tan eterna como los mismos vampiros, y fue capaz de hacer que generación tras generación esa criatura haya protagonizado, estoy convencido, que los sueños, o más bien las pesadillas, ¿no?, de muchos de los que nos encontramos aquí. Este es Bram Stoker, autor de Drácula, el no muerto, publicada en el año 1897. Pero claro, aquellos libros, obligatoriamente, vuelvo a repetir, o estaban escritos con una especie de escritura automática o realmente nos encontrábamos ante historias reales. Y es aquí cuando aquel jovencito, ya un poquito más mayor, siguió indagando en la historia de ese pasado que hay que traer siempre al presente. Decía nuestro queridísimo también Joaquín Gómez Burón, que en su momento fue director adjunto de la revista Enigmas, él decía que el destino negro es algo en lo que siempre hay que creer. Y además hay que traerlo siempre a colación para evitar que sucesos terribles, como algunos de los que vamos a narrar, se vuelvan a producir. Pues bien, en la imagen de la izquierda tenéis a un voivoda, que significa príncipe, príncipe de Valaquia. No se ponen muy de acuerdo los biógrafos, pero se supone que este hombre nació aproximadamente en el entorno del año 1431, en una tierra de frontera. Estamos hablando del este más este de Europa. Había que impedir el avance del ejército turco. Y allí se encontraban personajes como este voivoda, como este príncipe llamado Vladislaus Dragulia. Dragulia porque era el hijo del Dragul, de Vlad Dragul. Vlad Dragul, Dragul, era el galardón, por decirlo de alguna forma, que el emperador Segismundo entregaba a aquellos que se distinguían en el frente de batalla evitando el avance del otomano, del turco. Eran cristianos ortodoxos fundamentalistas. Y a esa gente que se distinguía en batalla se le concedía la orden del Dracul, la orden del dragón. Y a su padre, en el año 1413, en el castillo de Nuremberg, fue precisamente este señor, el emperador Segismundo, el que le entregó ese galardón. Por lo tanto, si uno era Vladislaus Dracul, su hijo era Dragulia, porque esa es la acepción, eso que significa hijo del dragón. Lo que pasa es que en rumano, en el antiguo dacio, también Dracul es conocido como, o es traducido como demonio. Por lo tanto, si él era Vladislaus Dragulia, era el hijo del demonio. Y parece ser que así era para los enemigos, ¿no? Porque este hombre, entre otras muchas lindezas, en ese frente de batalla, pasó a tener el sobrenombre de Tepes, el empalador, porque era precisamente lo que hacía con el enemigo. Lo empalaba en estacas de 3 metros a 4 metros. Y además, con tanto acierto, no hay ningún niño en la sala, ¿verdad? Con tanto acierto que las estacas introducidas por el ano salían por la boca, no mataban a la persona y la dejaba durante 3 días aproximadamente agonizando. Se supone que este señor, durante todo su principado, que no fueron muchos años, llegó a sacrificar de esta forma a entre 60 y 100.000 personas. Y se dice incluso que en un alarde por aquel entonces reconocido de valentía, incluso comía en este auténtico bosque de empalados. Se dice, por ejemplo, que no solo el turco, sino también incluso enemigos propios de los reinos de lo que ahora mismo es Rumanía, pero que entonces pues no era Rumanía, era Valaquia, Moldavia, Bucovina, pues se enfrentaban a él. Y también los empalaba. Ciudades como Brasov, por ejemplo, tuvieron que pasar muchas generaciones para que volviera a estar poblada a la vista de las barbaridades que hizo este hombre. Os voy a decir que nos cuenta, hay historias que uno no sabe si se debaten entre la leyenda o la realidad, los cronistas dicen que son reales, que por ejemplo para acabar con la mendicidad en su país, cogió a todos los pobres, los invitó a uno de los salones de su palacio a comer, y cuando ya estaban hinchados, abrió la puerta, preguntó que si se habían saciado, y al contestar que sí, cerró las puertas y les pegó fuego. Se dice que en una ocasión los emisarios del sultán Murad II acudieron a un encuentro diplomático con Vladimir Tepes, Vladimir el empalador, intentando acabar de una vez con esa guerra que estaba pues matando a generaciones enteras de uno y de otro bando. Y parece ser que llegaron ante Vlad Dracul, Draculia en este caso, y no se quisieron quitar el turbante por una cuestión puramente religiosa. Él pidió que tuvieran el gesto amable de quitarse ese turbante. Como dijeron que no, se lo clavó en la cabeza para que así no se lo quitaran nunca. Era un personaje de armas tomar. Y de aquí bebió en parte a Bram Stoker para crear a esa figura vampírica, a ese príncipe rumano, auténtico déspota, un hombre muy admirado hoy en día en Rumanía, considerado un auténtico
nacionalista unificador de la actual Rumanía, del actual país. Y de él bebió, y de estas historias quizás muy sangrientas, no os voy a contar más porque hay algunas que son todavía incluso peores. Bueno, venga, os voy a contar una. Hoy estoy lanzado. Por ejemplo, decían que a los enemigos que dejaba con vida les arrancaba los ojos, la lengua y las orejas. Y solo dejaba uno con ojos, para que guiara al resto en una procesión absolutamente macabra hasta sus hogares y que de esta forma supieran quienes los vieran lo que les esperaba si se enfrentaban a este príncipe de Valaquia. Como os digo, quizás el mayor misterio, porque de vampiro este hombre no tiene nada, aunque disfrutara aparentemente con el color de la sangre, de misterio se dice que fue enterrado una vez que lo apresaron, lo descuartizaron y enterraron su cuerpo en el monasterio de Snagov, que está muy cerca de la capital de Rumanía, de Bucarest. Hay que ir en un barquito, en una pequeña barquita, llegas allí, es un monasterio precioso y allí ves una tumba sin ningún tipo de abalorio ni ornamentación, pero que tiene una fotografía de este hombre, de pelo ensortijado y mirada pues quizás un tanto brusca, ¿no? Allí se decía que estaba enterrado hasta que unos arqueólogos empezaron a excavar y se dieron cuenta de que allí lo que había eran restos de burros, de perros, y además no había cabeza. Con lo cual, pues alimentó un poco la leyenda, ¿no? De que realmente estamos ante un vampiro y que quién sabe si está todavía pues deambulando, ¿no? Por esas tierras de la Transilvania. ¿Sabéis lo que significa Transilvania? La tierra de más allá de los bosques. Allí es precisamente donde nació la persona que tenéis a la derecha. Etzerbet Batori, que ha pasado a la historia con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Esta mujer, para que os hagáis una idea, nació a finales del siglo XVI. Era tan noble, tan noble, tan noble, que cuando se casó con su esposo Ferenc Nadasdy, que evidentemente fue un matrimonio de conveniencia, ella tenía apenas 16 años, él ya pasaba de los 40 años en aquel entonces, no eran los de ahora, yo rompo una lanza en mi favor, no eran los de ahora, eran otra cosa. Y esta mujer pasó mucho tiempo sola, ¿no? Porque su marido, Ferenc Nadasdy, pasaba mucho tiempo batallando en el frente, precisamente combatiendo, ¿no?, al infiel, como ellos lo denominaban. Y esta mujer pasaba demasiado tiempo sola. Demasiado tiempo sola. Se decía que era muy bella, una belleza que además era envidiada en todas las cortes de Europa. Se decía que los reyes tenían que arrodillar a sus pies porque tenía más títulos nobiliarios que nadie. De hecho, su esposo, Ferenc Nadasdy, tuvo que adoptar el apellido Batori al casarse por ser este más noble que el suyo propio. Para que os hagáis una idea, sería una especie de duquesa de Alba de hace ya mucho tiempo. La cuestión es que esta mujer persiguió la eternidad. Y si la duquesa de Alba lo ha intentado, de momento no le ha funcionado. Aunque parece que, en fin. Sí, sí, lo está intentando, pero en fin, la belleza se ha dejado un poquitín. En cuanto a la eternidad, sí, posiblemente sí le está funcionando más. Bueno, pues esta mujer, cuando cumplió 41 años, se dio cuenta de que su belleza se ajaba. E intentó combatir, pues, ese último paso, ¿no? Hacer un quiebro a la muerte. Quizás, si hay algo que preside este libro, es precisamente eso, ¿no? Es haceros una pregunta que os voy a hacer ahora, y es: ¿qué seríais vosotros capaces de hacer si la inmortalidad estuviera en vuestra mano? Pues imaginad si además tenéis el poder para conseguirlo. Si yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco querría la inmortalidad, porque si eso supone seguir encontrándome con gente como Rubalcaba, como Rajoy, pues mira, nada, que cada uno siga el proceso natural y se acabó. Bueno, en este caso, lo que sí está claro es que Etzerbet Batori sí lo intentó, y además acudió al consejo de su fiel ama de llaves, sirvienta, una mujer de la que se decía que manejaba las artes de la hechicería, de la magia negra. Se barajan varios nombres, pero bueno, los biógrafos hablan de una tal Torco. A ella acudió Etzerbet Batori para ver qué podía hacer para evitar envejecer. Y a Torco no se le ocurrió otra idea que decirle que la solución estaba en la sangre. Exactamente igual que Cleopatra hiciera bañándose en leche de burra, le dijo: tú tienes que bañarte en sangre. Y además, a ser posible, de doncellas que sean vírgenes. De esta forma, durante muchos años, en las mazmorras de su castillo de Seije, actual Katzbite, esta mujer se dio una auténtica orgía de sangre. Colgaba de las paredes a las doncellas, las abría en canal, se colocaba debajo para que la sangre fluyera literalmente sobre su cuerpo. Esto evidentemente no funcionó, pero sí sirvió para llamar la atención de las poblaciones cercanas, que vieron cómo su población femenina más joven iba decreciendo de una forma alarmante. Y pensaron que se podía tratar de ella. Y así, pues, se mandaron una serie de emisarios a su castillo y se encontraron escenas verdaderamente aberrantes, ¿no? Cadáveres descuartizados, chicas moribundas,
pues eso, un auténtico catálogo del horror, ¿no? Y a esta mujer, como no se la podía condenar a muerte, porque nadie, tan solo Dios, podía hacer justicia sobre ella, finalmente se determinó que debía de vivir el resto de su vida emparedada en su propio castillo. Y así lo hizo. Allí permaneció durante aproximadamente 4 o 5 años, hasta 1614, que es cuando de repente se cayó e interpretaron que se había muerto. Lo curioso, cuando tú vas a esta zona de los pequeños Cárpatos, en la actual Hungría, a este pueblo de Kazubite, todavía hoy la leyenda te dice, si hablas con la gente, especialmente la gente más anciana, ¿no?, los que se agarran al crucifijo, ¿no?, cuando les dices palabras como, por ejemplo, estigoyo, ¿no?, no muerto, esa representación del vampiro tan arraigada en estos lugares, pues te dicen que sí, que en determinadas noches de luna, incluso coincidiendo con determinados fenómenos astronómicos, ¿no?, pues como solsticios, equinoccios, se oyen lamentos, ¿no?, lamentos desde este castillo que vienen a amenizar ese valle y que invitan, por supuesto, a que nadie acuda a las alturas donde se encuentra este castillo. Aquí es donde yo parto de la idea de que, unificando ambos personajes, Bram Stoker creó el Drácula que todos conocemos. Pero vamos a lo que vamos. ¿Y a qué vamos? Bueno, pues nos vamos de viaje, seguimos de viaje, y os voy a decir el porqué de esta novela. A mí, cuando mis compañeros, algunos de ellos grandes novelistas, me preguntaban, después de 19 ensayos, ¿cuándo vas a escribir novela? ¿Cuándo te vas a atrever? Yo decía, bueno, pues el día que tenga algo que contar. Bueno, pues ese día llegó en el mes de marzo del año 2009. Un descubrimiento que se produjo en la ciudad que tenéis en imagen, en Venecia. Venecia, que cambia mucho según cae la noche, es una ciudad extraordinaria, no solo por su belleza, sino por la cantidad de misterios que atesora. Venecia, hay que decir, que posiblemente haya sido el mayor centro social, político, económico y comercial de la historia de la humanidad. Allí entraba de todo, lo que pasa es que no todo lo que entraba era bueno. Por eso, si nos ubicamos en el entorno del siglo XVI, más o menos en el año 1576-77, la peste negra empezó a hacer de las suyas. Empezó a matar, pues, a diestro y siniestro a la población veneciana, al punto de que incluso hubo quien interpretó, ni más ni menos, que esa enfermedad venía directamente del infierno. ¿Por qué? Porque todos tenían todavía en la cabeza lo que había ocurrido en las murallas de Teodosia, ¿no?, donde aguantaban la última comunidad de genoveses, evitando el avance del bárbaro mongol. Esto posiblemente estamos hablando de que fue, yo creo que la primera vez que se utilizó algo parecido a lo que sería guerra química, porque los bárbaros mongoles cogían los cuerpos de los apestados, los colocaban en las catapultas y los lanzaban contra las murallas. Imaginad las escenas terribles, y en lo alto, los últimos genoveses viendo que eso que caía en las murallas era su futuro inmediato. Bueno, pues esa enfermedad se extiende hasta Europa, entra en Venecia, lleva ya aproximadamente 24 millones de asiáticos acribillados, muertos de una forma terrible, y en Europa, según nos dicen los historiadores, pues acabó con la vida de 25 millones de personas. Es que estamos hablando de que la población de entonces no eran los 6.000 millones de ahora. Es que a lo mejor se estaba cargando un tercio de la humanidad en aquel entonces, o posiblemente más. Bueno, pues, como es lógico, al asolar Venecia, en cuestión de 3 meses, fueron más de 150.000 cadáveres. Pues es lógico pensar que en Venecia hay mucha agua, pero hay muy poca tierra. Con lo cual, ¿qué hicieron con los cuerpos? Bueno, pues el consistorio de Venecia lo que pensó fue ubicar, como si fuera una especie de grotesca fosa común, en una isla cercana, en este caso la que tenéis en imagen, que es Poveglia, la conocida como Isla Maldita. Allí hicieron una fosa común y fueron quemando los cuerpos. Allí estaban los vecinos, que eran los sepultureros, iban cogiendo los cadáveres, amontonándolos y quemándolos. Lo que pasa es que no todos los que iban estaban muertos. Había moribundos, que se les veía deambular por allí como auténticos zombies, ¿no?, contemplando lo que en muy poquitos minutos, horas, ellos mismos iban a ser. Tenéis en imagen esa célebre máscara, ¿no?, que yo creo que identifica por encima de cualquier otro disfraz al carnaval veneciano. Bueno, pues eso viene de esto. Más feo, pero era lo que utilizaban los conocidos como dottori de la peste. Eran esos médicos, otros ángeles de otro tiempo, que intentaban aliviar, ¿no?, aplicar casi una suerte de paliativos a estos enfermos de peste. En esa nariz se colocaban esencias, se colocaban hierbas, para de esta forma, en su creencia, evitar el contagio. Evidentemente no lo conseguían y ellos mismos acababan formando parte de esas fosas. Bueno, pues en Poveglia, os cuento una historieta, porque es muy divertida.
es conocida como la Isla Maldita. Aquí, hoy en día, salvo cuatro frikis como yo, muy poquitos van, ¿no? De turismo, muy poquita es la gente que va. Pero sí es cierto que allí se cultivan, hay 3-4 agricultores que cultivan vides. Dicen que la materia prima del suelo es muy buena, por eso se dice que allí surgen los mejores vinos de esta parte, ¿no? Del Véneto. Pero es que hay que pensar que la isla, en cuestión de 6 meses, su superficie subió hasta 15 centímetros en base a la ceniza de los quemados. O sea, hablamos de una materia prima, un compuesto fuerte, ¿no? Para que la vid germine con, pues eso, ¿no? Con esa misma fuerza. Pero esta isla se ganó fama de maldita, ¿no? Había quien decía que allí se veían espectros, ¿no? Paseándose con ropajes de otro tiempo, posiblemente del tiempo de la peste. Y aún así, en el año 1922, hubo un auténtico genio que no se le ocurrió otra cosa que ubicar allí un hospital psiquiátrico para enfermos mentales peligrosos. Es este que tenéis en imagen. Claro, en un momento determinado, los enfermos mentales empezaron a decir que veían muertos, pero como estaban locos, pues nadie les hacía caso. El director del centro psiquiátrico, intentando curar esas psicopatías, no pensó en otra cosa que lobotomizar a los enfermos. Y claro, más de uno, más de dos y más de 10 se unieron a esa procesión de espectros que parecían verse por Poveglia. Incluso él mismo, cuentan las crónicas, así lo refieren testimonios de los agricultores que llegaban a este lugar, que en la tercera torre que veis al fondo, pues ese director se acabó arrojando desde lo alto, asegurando que le perseguían esos fantasmas, ¿no? Esos fantasmas de otro tiempo. Como veis, si no tenéis nada que hacer el próximo fin de semana, es un sitio muy recomendable para visitar. Pero vayamos... Para relajarte un poco, sí, desde luego. Pero vayamos a ese descubrimiento del que os hablaba, ¿no? Estamos en el mes de marzo del año 2009. Ocurre algo, una noticia que se publica en los medios de comunicación que a mí me remueve por dentro. Yo no sé si en aquel instante tuve claro que detrás de esto había una novela, pero lo que sí tenía muy claro es que había una muy buena historia. Estamos en Lazareto Nuevo, aproximadamente a 3-4 kilómetros de la gran isla de Venecia. En este lugar, en ese año de 1576, se producen los últimos enterramientos de apestados. Y como se supone que son los últimos, no los queman. Simplemente les echan tierra por encima y se han secado. Bueno, pues en 2009 este señor que tenéis en imagen, Matteo Borrini, antropólogo forense de la Universidad de Florencia, se encuentra realizando diferentes excavaciones. Lleva desenterrados más de 1600 cuerpos, que se dice pronto, de la época de la peste. Y de repente la piqueta cesa de golpear el suelo porque todos los que están trabajando con el equipo de Matteo Borrini se quedan sorprendidos. Uno de los cuerpos, tan solo uno, muestra unas características que para nada se corresponden con el resto que han sido desenterrados. ¿Y cuáles son esas características? Yo no sé si lo estoy viendo en imagen, pero lo vais a ver mejor. Al salir esto, inmediatamente, horas después, los medios de comunicación hablan ya en grandes titulares de la vampira de Venecia. Y hay que decir que Matteo Borrini, que aparte de antropólogo forense, es un grandísimo folclorista, después de llevar a cabo sus diferentes investigaciones, colaborando además, en este caso, colaboró con él National Geographic, con lo cual hubo presupuesto para continuar con las investigaciones, pues él determinó que se encontraba ante el primer ritual exorcista practicado a un vampiro en esta región de Europa. Pero lo más importante es que no había aparecido jamás ninguno tan perfecto como este. Era lo que en aquel año de 1576 se conocía, la prehistoria del vampiro, de ese concepto vampiro, que se conocían entonces como masticatione mortuorum, masticadores de mortajas. Y aquí nos metemos en una historia que os aseguro que es absolutamente fascinante, porque en aquel tiempo se pensaba que la vida de intratumba efervescía de una forma tremenda. De hecho, es muy probable que en los albores de aquellos siglos XVI, XVII, en los camposantos, yo os pido que hagáis ese ejercicio de imaginación, pues imaginad, noche de tormenta, cuatro investigadores que podrían ser los Juanjo Sánchez Oro, los José Quijarro, los David Sentinella de aquel tiempo, en un cementerio, iluminados con sus antorchas, abriendo la puerta y manteniendo el silencio, porque se decía que en esa intratumba o en esa ultratumba se podía oír a los cadáveres comiéndose, a los masticatione mortuorum, comiéndose a aquellos cadáveres que tenían al lado.
¿Para qué? Se pensaba que lo primero que se comían era la mortaja, para cobrar fuerza. Una vez que habían cobrado fuerza, se comían al que tenían al lado. Y cuando ya habían cobrado fuerza del todo, salían de la tumba y atacaban a los vivos. De esta forma, extendían enfermedades como la peste. Esa era la creencia que había en aquel tiempo. Por eso, se les pegaba un ladrillazo en la boca. Hay que decir que a esta mujer, porque era una mujer, le hicieron ese ritual de purificación, como era conocida, cuando todavía estaba con vida. Le desencajaron la mandíbula, le partieron la cabeza. Fue terrible. ¿Por qué tanto tormento? Porque se pensaba que era un vampiro. Se le colocaba ese ladrillo en la boca, porque si el mal estaba dentro, no podía salir, y si había salido a darse una vuelta, ya no podía regresar. Era una de las formas, de las muchas que había, de purificar a estas supuestamente criaturas demoníacas que casi siempre eran gente pues simplemente diferente, ¿no? Pues eso, una deficiencia mental, una verruga mal colocada, una deficiencia física, y cuando ocurrían periodos de la historia en las que parecía que era el mismo demonio el que en definitiva postraba su mano sobre la humanidad, se buscaba a un culpable. ¿Y a quién se buscaba? Siempre al diferente. Aquí tenéis una recreación de cómo era la vampira de Venecia. Una mujer de aproximadamente 50 y tantos años, que a mí, como os digo, despertó tanta curiosidad que dije, a partir de aquí se puede desarrollar algo parecido, lo he intentado por lo menos, a una novela. Claro, en aquel instante, ¿qué fue lo que pensé? Vamos a ver, ¿quién es la persona que dirigía los designios del cristianismo católico apostólico romano en aquel tiempo? Y me salió un nombre, el del patriarca de Venecia, Felice Peretti. Ahora os hablaré de él y vais a alucinar. Pero bueno, la cuestión es que en aquel tiempo se escribieron obras como esta. Esta es del año 1675, Disertación histórico-filosófica de los masticadores de mortajas. ¿Aquí qué se decía? Pues lo que os he comentado, ¿no? Era una disertación histórico-filosófica, ciencia. Y se decía precisamente eso que os he comentado, ¿no? Pues cómo era la vida de intratumba, cómo los cadáveres se alimentaban, salían y de esta forma se extendían las enfermedades. Pero muy poquito tiempo después, 50 años más tarde, en el 1725, hubo un pastor luterano llamado Michael Rand que, intentando aplicar ese mismo método científico, desmitificó lo que aquí se había escrito. Claro, él decía, pero vamos a ver, ¿quién se va a creer que los cadáveres se comen unos a otros, que se levantan de las tumbas, y todo esto por mandato del mismísimo diablo, y de esta forma contagian a los vivos? Y añadía, todo el mundo sabe que son vampiros. Esa era la creencia que había en el año 1725, porque de una forma u otra estaba avalada entre comillas, por determinados sucesos que se estaban produciendo en las tierras de frontera, donde solo los mercenarios se batían el cobre, se restregaban en el suelo, sudaban sangre y lágrimas. De eso os voy a hablar también más adelante. Estoy dejando mucho para más adelante, pero ahora iréis uniendo, ¿no?, esta cadena de diferentes eslabones. Este es el último descubrimiento que se realiza en Gliwice, el año pasado, en el verano del año pasado, 2013. Me hizo especial ilusión, porque Gliwice está en Silesia, y yo ya había entregado el libro que se llama El vampiro de Silesia, por lo cual dije, oye, pues mira, está de una forma u otra avalando el contenido que hay en la novela. ¿Qué es lo que ocurre en Gliwice, Silesia, actual Polonia? Bueno, pues que se encuentran realizando las labores propias de movimiento de tierras para realizar una autopista, y de repente, en este caso la pala de obra, pues da con un cementerio. Llegan los arqueólogos, empiezan a investigar, y desde ese instante el lugar es bautizado como el cementerio de los vampiros. Y así es reflejado en los diferentes medios de comunicación y revistas científicas que publican pues investigaciones como esta, que, como os digo, es verdaderamente apasionante, ¿no? Porque aquí lo que nos encontramos son 40 tumbas, de las cuales 17 permanecen invioladas. Es decir, no han sido abiertas jamás. Y cuando los arqueólogos las abren, se encuentran con una escena dantesca. Y es que los cadáveres allí enterrados, todos están decapitados. La cabeza permanece entre las piernas. Todas y cada una de las extremidades han sido clavadas al suelo. Incluso hay algunos cuerpos a los que se les ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque existía la creencia de que si ese cuerpo, que pertenecía a un vampiro, despertaba y salía a atacar a los vivos, pues había que purificarlo de esta forma. Por eso los enterraban para abajo. Es decir, oye, pues si se pone a escarbar, pues que salga por China, ¿no? Que no salga por aquí arriba. Esa era la creencia que había. Pero es que, fijaros hasta qué punto, hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, en lugares tan sumamente avanzados, ¿no?, como es el Reino Unido, bueno, pues, en determinadas
en determinadas localidades, a los cuerpos de los suicidas los enterraban en cruces de caminos. No iban a un camposanto, porque se suponía que el cadáver de un suicida tenía todas las papeletas para levantarse durante la noche y atacar a los vivos en la forma de un vampiro. Por eso, ¿el remedio cuál era? Cruce de caminos. Es lo que marcaba la tradición, aparte de cortar la cabeza, clavar estaca en el corazón, pegar ladrillazo, en fin. Le hacían todo tipo de perrerías para que si se levantara, pues se levantara la mano esta de fétido, ¿no? La de la... Pues eso. Sí, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos al este porque ahí es donde, de una forma u otra, nace uno de los grandes males de la humanidad, ¿no? Que yo creo que es la superstición. Yo creo que este tipo de historias se han metido como una auténtica china muy molesta en la sandalia de la Iglesia. Por eso se les ha atacado. Por eso se les ha atacado, se les ha perseguido, posiblemente porque eran gente, vuelvo a repetir, diferente. En el este, os pongo este mapa, el que está arriba, no porque tenga nada que ver con la novela, sino simplemente porque me llamó la atención. Es un mapa del siglo XVIII que representa más o menos lo que era la Europa de aquel entonces. Podemos ver, pues eso, ¿no? Al Reino Unido, en la forma de una especie de mujer que da la espalda a Europa. Eso parece que es algo que no ha cambiado ni siquiera en el siglo XXI. Pero lo que me llamó la atención fue cómo representaban a España, ¿no? Como una mujer tumbada, echando la siesta y fumando. Pero bueno, pues hay que defender siempre las tradiciones patrias, ¿no? Que eso no cambie nunca. Que eso no cambie nunca. Bueno, pues debajo, al meollo de la cuestión, tenéis un grabado que representa a los conocidos como Haiduks. Los Haiduks eran mercenarios que estaban en el periodo de tiempo en el que Europa pertenecía a la monarquía de los Habsburgo. Estos eran los que hacían más grande el imperio. Estos estaban en tierras de frontera, lugares como Silesia, como Serbia, intentando evitar el avance del otomano. Allí es donde germinaban estas tradiciones, estas supersticiones, y se las atribuía a seres demoníacos, posiblemente porque como aquellas tierras siempre estaban cubiertas por las nubes, ni tan siquiera el mismísimo Dios fijaba la mirada en lo que allí estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurría? Bueno, pues de los Haiduks se decía que no tenían miedo a nada ni a nadie. Hasta que de repente, en el mes de enero del año 1731, algo empieza a ocurrir. Algo que empieza literalmente a acabar en un periodo muy limitado de tiempo con prácticamente los jóvenes especialmente, pero también adultos, de las poblaciones, de las aldeas que se reparten en la región de Bosova, en Serbia. Los Haiduk, el Knak-Knak, que es el jefe de los Haiduk, decide acudir al Consejo de Viena. No paséis de nosotros e intentar ayudarnos porque aquí la gente está muriendo. Pero además mueren de una extraña enfermedad, de una anemia a lo bestia, que allí es definida como la enfermedad de la melancolía. Una enfermedad que en muy poquito tiempo acaba con la vida de las personas que entre delirios terribles aseguran que el causante de sus males se encuentra durante la noche a los pies de su cama. Y además ese personaje tiene nombres y apellidos. Le llaman Arnold Paoli. ¿Y quién es Arnold Paoli? Bueno, pues este era un Haiduk que estaba en tierras de frontera, llenándose de barro y de sangre a partes iguales, y un buen día decide abandonar el ejército. Regresa a su tierra, a Bosowa, y empieza a cultivar el campo. La verdad es que no duró mucho tiempo, porque el pobre hombre, un mal día, cargando un carro de heno, tuvo la mala suerte de que ese carro se le cayó encima, y el pobre Arnold Paoli no tuvo más remedio que morirse. La cuestión es que 40 días después, la gente empezó a enfermar. Y decían que era Arnold Paoli el que se aparecía. ¿Y por qué acusaban a Arnold Paoli? Porque en el tiempo en el que este señor era un Haiduk, relató que en una ocasión, estando en la frontera, le atacó un vampiro y se vio obligado a perseguirlo y se vio obligado a realizar el ritual que marcaba la tradición para no verse infectado por el mal. Este ritual consistía en perseguir al vampiro, ir hasta su guarida, cercenar su cabeza. Aquí las crónicas no se ponen muy de acuerdo si se tenía que beber la sangre o tenía que mezclarla con tierra y después comérsela, pero esto aparentemente es lo que hizo Arnold Paoli para evitar él mismo, una vez muerto, convertirse en una de estas criaturas demoníacas. La cuestión es que, como os digo, Kirosowa, Milika, nombres y apellidos, empezaron a decir que era Paoli el que se aparecía y muy poquito después morían. Bueno, pues el Consejo de Viena decide enviar a un médico, en este caso del 6º Regimiento Fürsterbuck, como os he comentado anteriormente, llamado Johannes Flückinger. Siempre lo digo con este nombre, es que uno solo puede ser cazavampiros. Y allí se va el bueno de Johannes Flückinger después de que muy poquito tiempo antes, en el año 71,
allí hubiera estado intentando determinar qué ocurría en una epidemia un poquitín más pequeña su compañero Johann Glaser, uno de los grandes epidemiólogos de aquel tiempo. Pues con su formación metódica, castrense, científica, se fue Johannes Flückiger a esta tierra y lo que vio, de lo que fue partícipe literalmente, quebró en mil pedazos esa formación, ese aprendizaje previo que llevaba, porque no tenía explicación. Y de esta forma lo reflejó en un documento, por escrito, como debe de hacerse, llamado Visum et Repertum, visto y reportado. Y lo que allí contaba, y aquí intento que volváis a hacer un ejercicio de imaginación, lo que allí contaba es que en una ocasión los Haiduks, acompañados de los gitanos de la región, iluminados por esas antorchas, noche de frío, lluvia, viento, se encaminan hacia el cementerio, abren la puerta y van abriendo tumbas, buscando precisamente la de Arnold Paole. Y cuando abren esa tumba, se encuentran a un cadáver hinchado como una sanguijuela, del que brota sangre de orejas, nariz, boca, que parece revolverse en el interior de la tumba, y determinan que es un vampiro. Por lo tanto, se procede a la purificación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que le pegan el primer estacazo en el corazón, aquel cuerpo se eleva, según cuentan las crónicas, intentando atacar a los presentes. Empieza a bruñir, le cercenan la cabeza, y aquí paz y después gloria. A partir de ese instante, continúan abriendo el resto de tumbas para ver si hay más contaminados, se encuentran cuerpos que están en el estado de putrefacción lógico en el que se deberían de encontrar, pero hay otros que no, que se encuentran en el mismo estado que Arnold Paole. Y así lo refleja en este documento, en el que da fe de que lo que pone, lo que relata, lo que describe es tan real como que él mismo ha sido partícipe de estas purificaciones. De hecho, no mucho tiempo atrás, y es un documental que os recomiendo, por un lado recomiendo el de La vampira de Venecia, que lo hizo National Geographic hace no mucho tiempo. Es un documental magnífico donde se muestran las investigaciones de Matteo Borrini, lo que se encontró, esta fosa común con este cráneo, esta mujer, esta vampira con el ladrillo en la boca. Y por otro lado, Discovery Channel, no hace mucho tiempo, también realizó un documental basado en la epidemia del Medieval, en esto que os acabo de contar y en toda la historia de Arnold Paole. De hecho, en este fotograma que tenéis en imagen es como, bueno, representaban que tuvieron que encontrarse los gitanos y los Haiduks a ese Arnold Paole en el interior de la tumba. Desde luego, si se parecía, ya tenían ganas de pegar un estacazo, porque yo me imagino que cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo, ¿verdad? Porque entonces se creía en el poder del mal y sobre todo en que las criaturas de Satanás pues caminaban con pie firme, ¿no?, por la tierra para atacar a los vivos. De hecho, esto que tenéis en imagen son maletines genuinos de cazavampiros que se venden a través del portal de subastas eBay. Yo he intentado comprarme uno, pero es que he subido demasiado el precio. Aquí, por ejemplo, te pone, ¿no?, que esto es un, pues eso, ¿no?, un kit genuino de matar vampiros del año 1840. Se cree que pudo salir de la región de Transilvania. Pues imaginad de dónde ha podido salir, ¿no? Lorente, ¿ibas a cazar vampiros? ¿Eh? ¿Te pensabas ir a cazar vampiros? No, a cazar vampiros no, pero como yo soy muy mitómano, digo, mira, tengo esto que... Bueno, otra cosa es que me dejara meterlo en casa, ¿sabes? Esa es la segunda parte. Imagínate que llegas a casa, ¿qué traes ahí? ¿Libros? No, maletín cazavampiros. Claro, claro, claro. Además, si creemos en esa cosa que son las energías y se quedan asidas, ¿no?, agarradas a determinados objetos, yo me imagino que lo que ahí tiene que haber no debe de ser muy bueno. Pero hoy, vuelvo a repetir, soy un mitómano y si puedo algún día me haré con uno. ¿Por qué existe esa creencia? Se me ha olvidado antes un detalle, ¿no?, en estas epidemias de peste que se produjeron en siglos anteriores, ¿no? ¿Por qué se creía, ¿no?, en el poder de estos muertos que se encontraban en muchas ocasiones en el estado del propio Arnold Paole, ¿no? Bueno, pues porque cuando se producían las epidemias, una vez que se pensaba que ya había terminado, se cerraba la fosa, no se quemaban los cuerpos, se cerraba. Lo que pasa es que muchas veces esas epidemias se reproducían al cabo de semanas o meses. Se abrían las fosas y entonces se encontraban en ocasiones cadáveres, como por ejemplo el que habéis visto de Arnold Paole, ¿no? Bueno, como la representación que hizo Discovery Channel. Por eso se pensaba que se alimentaban de lo que había alrededor, salían, atacaban y contagiaban. En la novela hay muchas localizaciones. Praga, desde luego, no puede faltar. Y uno de los lugares que me recomendó Fernando Jiménez del Oso, menos todavía, ¿no? Sale fuera de las rutas turísticas. Si vais a Praga, os recomiendo, son tres estaciones en metro, que vayáis al cementerio de Vyšehrad. Allí
Habéis estado, ¿no? Es increíble. Es un sitio mágico. Praga entera es mágica. Pero este lugar es más mágico todavía. Porque en este cementerio, independientemente de que estén enterrados grandísimos de la historia como Dvorak o Smetana, la historia nos dice, la mitología nos dice que la ciudad de Praga nace de ahí. La princesa Libus sale del río y encarga a cuatro titanes que están allí representados que modelen la ciudad de Praga. Y así lo hacen. Y en este cementerio, según dicen, fijaros, ¿no?, qué representaciones hay, ¿no? Esta representación escultórica que parece una mujer que quiere salir de la tumba. Pues en este lugar se dicen que hay, que se ven 40 espectros, de los cuales 39 son damas blancas y una es dama negra. Siempre tiene que haber una oveja negra. La cuestión es que se supone que es uno de los lugares más mágicos y asociado al vampirismo de esta parte de Europa, ¿no?, de la vieja Europa. Porque allí hay un dolmen con tres columnas, ¿no?, tres columnas que se unen, que según cuenta la tradición, se las trajo un demonio volador del Vaticano, y allí mismo, cuando llegó, aterrizó, colocó esas columnas y fue atado a este lugar, ¿no? Y bueno, pues de una forma u otra se acabó con él. Lo que pasa es que dicen que también el demonio este de Marra se aparece durante la noche y ataca también a los vivos en la misma forma, ¿no?, que podía hacer un vampiro. Pero esto evidentemente forma parte de la leyenda. Yo, por si acaso, no pasé la noche allí porque, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, si queréis, con esto voy terminando, porque sí me gustaría que, si tenéis alguna pregunta o que entablemos una charla, un debate, yo creo que siempre es mucho más apetecible, ¿no? Voy a este personaje. Este personaje cayó de casualidad en la novela, de pura casualidad, porque como os decía al principio, cuando llegó a mi cabeza esa noticia, ¿no?, de la aparición de la fosa de Lazareto Nuevo, claro, uno empieza a buscar y dice, vamos a ver, ¿quién es la persona que entonces dirigía el Papa de la época, ¿no?, los designios de esa iglesia? No era este señor, pero este señor sí era el patriarca de Venecia, y se llamaba Felice Peretti. Felice Peretti era el hombre de Dios allí. Por lo tanto, si se realizó un ritual de exorcismo tan importante, que solo es uno entre 1600 cuerpos, el que tuvo que ordenarlo fue este señor, Felice Peretti. Ese ladrillazo, esa muerte, esa tortura infinita, la ordenó Felice Peretti. ¿Y por qué Felice Peretti se preocupó de eso? Bueno, porque Felice Peretti realmente se llamaba Esreco Perich. Él procedía de los países del este de Europa. Su familia se había visto literalmente obligada a emigrar de estos lugares a causa de las diferentes epidemias que se estaban produciendo en esta región. Epidemias atribuidas a estas criaturas de las que os estoy hablando. Yo me imagino que Felice Peretti, lo último que se esperaba 9 años después, es sentarse en el sillón de San Pedro con el nombre de Sisto V. El Papa Sisto V. Llegó a ser papa ya muy mayor, con 85 años. Yo me imagino que en su momento, cuando salieron del cónclave los purpurados, me imagino que pensaron, bueno, esto más o menos viene a ser una especie de Ratzinger de nuestra época, ¿no? Es un papa de transición, no va a durar mucho porque es muy mayor, además está hecho un asco el pobrecito, y ya colocaremos a alguno que nos convenga. Lo que pasa es que cuentan las crónicas que este hombre, cuando se le preguntó, pues, que con qué nombre quería dar, dijo Sisto V, parece ser que pegó un bote con unos bríos tremendos, todos se quedaron alucinados de la fuerza que recobraba este señor. Y este señor, durante su pontificado, llegó un momento en que se dio cuenta de que quizás era más humano que divino, y fue consciente de que no mucho tiempo más tarde iba a morir. Y él tenía mucho miedo de enfrentarse a aquello a lo que había estado combatiendo durante toda su vida, y a esas tradiciones que conocía porque su familia procedía de estos países. Tenía miedo a los demonios, en los que tenía que creer por dogma de fe. Y de esta forma intentó orquestar una serie, vamos a decirlo así, de operaciones para hacer ese último quiebro a la muerte. Lo primero que hizo, ¿sabéis qué fue? Pensadlo. ¿Habéis estado en la plaza de San Pedro del Vaticano? ¿Qué os llama la atención de San Pedro del Vaticano? Y no os voy a hablar de la basílica, no. ¿Qué os llama la atención? Las columnas. Venga, ¿quién da más? Frío, frío. Pero tú ya lo sabes. Venga, vamos a decirlo. A mí lo que me llamó poderosamente la atención cuando estuve en la plaza de San Pedro del Vaticano fue ver que hay en el corazón de la cristiandad un obelisco, un elemento tan sumamente pagano como es un obelisco. Un obelisco egipcio. Que además se trajo de Luxor, ¿no? Juanjo,
Te pregunto, que tú eres historiador. De Luxor, ¿verdad? Bueno, vino de Egipto, que Egipto es muy grande. El caso es que está colocado allí. ¿Por qué? Este elemento pagano en el corazón de la cristiandad. Porque lo llevó Sixto V. De hecho, si lo veis en la pilastra que sostiene este obelisco, al que se le borraron todos los elementos, entre comillas, mágicos que podía contener, los jeroglíficos, porque eran paganos, pues allí lo pone, obelisco de Sixto V. ¿Y por qué lo colocó? Bueno, pues hay una parte de esos historiadores más heterodoxos que dicen que fue una forma de colocar un faro que, iluminando la noche, atrajera a todo aquello de lo que él se quería defender más allá de esta vida. Y de hecho orquestó una serie de expediciones a esos países del este de los que procedía su familia. Vosotros pensadlo. Si tuvierais el poder que puede tener un papa, y pudierais hacer ese quiebro a la muerte, esa pregunta que os hacía al principio, ¿qué haríais si os pusieran la inmortalidad a vuestro alcance? Bueno, pues este hombre vio la inmortalidad a su alcance en unas criaturas que habitaban en los países del este, que atacaban a los vivos y de las que se decía que eran eternas. Y él intentó arrancar ese secreto, eliminando el veneno, para quedarse con la parte positiva y de esta forma alcanzar la eternidad. La cuestión es, ¿lo consiguió o no lo consiguió? Pues os leéis el libro. Muchas gracias. Personas en Praga. Teníamos mucha ilusión por ir y realmente es una ciudad fascinante, extraña, bajo mi punto de vista, pero fascinante a la vez, ¿no? Es como, tiene un cierto embrujo, un cierto misterio. Y de las cuatro personas que íbamos, la primera noche que pasamos allí, una de ellas apenas pudo dormir, muy mal. Desasosiego, ganas de vomitar, muy mal, y no le había sentado nada mal. Al día siguiente, por causalidad, nos dimos cuenta que el hotel estaba ubicado justo en la parte trasera del cementerio que acabas de nombrar. Entonces eso pues, tuvo significado, tuvo toda la significación del mundo cuando nos dimos cuenta de cómo puede influir ese tipo, de energía, no lo sabíamos, ¿eh? Lo vimos a través de una ventana de un pasillo, nos dimos cuenta que estaba ahí. Bueno, luego aparte, fíjate qué curiosidad, cómo en el mundo pues se junta lo oscuro y la luz, porque la oscuridad es parte de la luz y la luz parte de la oscuridad, y tiene que haber los dos extremos, ¿no? Resulta que curiosamente, y yo lo comento en el libro sobre ángeles, entre todas las experiencias, esa experiencia que tuvimos angélica en Praga fue algo muy bonito, porque, y además el último día, cuando nos llevábamos, o personalmente yo me llevaba una idea de Praga muy triste, a mí se me encogió el corazón en Praga, me gustaba, pero a la vez me producía una tristeza enorme. Yo pensaba que quizá, bueno, pues por las gentes de allí que han padecido mucho, ¿no? Y quizá eso también me influía, pero estaba en el ambiente. Y curiosamente el último día tuvimos una experiencia preciosa, preciosa que relato, y se la comenté también por la radio a Miguel Blanco, y le gustó mucho, porque era como si la vida me quisiera dar otro aspecto de Praga, que la luz de Praga, ¿no? Y me gustó, pero yo lo único que quería comentarte pues era eso, que a través de la oscuridad siempre está la luz. Es que una cosa va unida a la otra, ¿verdad? Por supuesto. Son indisolubles. Vamos a ver, yo es que parte de la idea, fíjate, comentabas esto de esa experiencia. Yo, para hacer este libro, pues me fui a determinadas regiones de Hungría, ¿no? Estuve por la zona de Silesia, y concretamente en Budapest, que fue un viaje que no se olvidará jamás. Pues bueno, pues a mí me pasó algo parecido, de noche de malestar. Lo que pasa es que fue el paprika, ¿no? Que también influye lo suyo, ¿sabes? Tiene su influencia. Pero sí te puedo decir
Claro, dices, esa sensación de tristeza que te queda al contemplar sobre todo lo mal que lo ha pasado, ¿no?, la gente allí. Pero fíjate, hablando con gente, sobre todo en Hungría, a mí me decían, gente riéndose además, ves que esa gente va muy rápido, esa gente seguramente dentro de muy poquito tiempo nos ha avanzado a esta vieja Europa tan contaminada, ¿no?, y tan soberbia. Me decían, joder, dicen ustedes crisis en España. ¿Qué dicen en España? Dicen, no, eso no es crisis. Dicen, la crisis es lo que nos ha pasado aquí. Dicen, porque la crisis no es que suba el pan. La crisis es no tener pan para comprar. Y yo creo que eso te lo deja muy claro. Y cuando ves que alguien te dice eso y encima se ríe, mira, yo no me fui con sensación de tristeza. Me fui alegre y cuando entré aquí fue donde me entró la sensación de tristeza, ¿sabes? De todas formas, Loren, pues muchas gracias, ¿eh?, por compartir con todos nosotros siempre pues todas tus experiencias y todos tus escritos. Así que, día de gracias. Si hay alguna pregunta. Sí, también. Mira, la mía va a ser a lo mejor un poco infantil, pero no hay nada que más miedo me dé que los vampiros. De verdad, desde que una vez de pequeña no fui al colegio por ver una película de unos mexicanos que hicieron un film de un miedo terrorífico. Yo no sé si fue la mala conciencia, si me incrustó esa idea en la mente y mira la edad que tengo y no se me ha ido. Pero entonces yo quería preguntarte, ¿en la actualidad hay vampiros? De verdad, dímelo. Claro, gran pregunta. Siento decirte que sí. Vamos a ver. Sí, bueno, no vamos a hablar de los que están en el Congreso y en la cárcel, porque decimos, ya todos los conocemos. Todos los conocemos. Vampiros. Claro, vampiros. Mira, te voy a decir lo que decía Alain Becket, que era uno de los grandes antropólogos de la Universidad de la Sorbona, finales del siglo XIX, principios del XX. Él decía que la fuerza de los vampiros reside en que nadie o casi nadie cree su existencia. Esa frase da que pensar. Y si tú vas a lugares como la actual, ¿eh?, no estoy hablando de hace 200 o 300 años, la actual Rumanía, Polonia, te metes en Hungría, te vas a las aldeas, y empiezas a hablar con la gente de ese entorno y le empiezas a preguntar por sus tradiciones, por sus leyendas, ya el hecho de utilizar la palabra leyenda le sienta mal, porque para ellos son certezas. Y cuando están hablando de estas criaturas, de los strigues, strigoius, ves cómo se agarran el crucifijo. Y hace muy poquito tiempo, lo vimos además en la tertulia de la Rosa de los Vientos, en Zarovke, en Serbia, salió en los medios, ¿no?, se hablaba de un tal Sava Savanovich, actualmente, un vampiro en el que todos creían. Te estoy hablando hace dos días, hace tres, cuatro meses que salió esta información. Y cuando los periodistas, evidentemente llamados, ¿no?, por el morbo de una información que llega de una aldea subida entre montañas en Serbia, donde dicen que hay un vampiro, pues para allá que se fueron y empezaron a preguntar. ¿Y qué historia salió? Bueno, pues se decía que en el bosque cercano había un molino. Un molino que estaba totalmente rodeado de árboles, de tal forma que ni siquiera la luz del día podía entrar allí. Bueno, pues ese molino, con el paso de los años, de las décadas, el techo se había caído. Y eso había hecho que se despertara el vampiro que allí habitaba. Bueno, pues a partir de ese instante, se empiezan a producir muertes en la aldea de Zarovke, que todos atribuyen a Sava Savanovich. Pues fíjate si existe la creencia en este lugar, que el consistorio, el ayuntamiento de Zarovke, que es muy pequeñito, ya tenía destinada una partida de dinero para arreglar el molino. Porque decían que era la única forma en la que Sava Savanovich volvería a descansar. Y eso es algo. Sí, bueno, pues. No sé qué lo decir. Siento, que no te dé algo. Mira, te puedo decir que a mí hay una película que también me dio mucho miedo cuando era pequeñito, joder, que era terrible. También de vampiros, me dio un miedo terrible. Además, es que esas escenas que de vez en cuando regresan al presente y era un vampiro. Bueno, era una versión de Drácula. Lo que pasa es que como el protagonista era negro, se llamaba Blácula. ¿Sabes? Y claro, el tal Blácula era un negro tipo Jackson 5, ¿sabes? Melena microfónica, ¿sabes? Que además atacaba a los vivos yendo en patín. Pues claro, a mí aquello me provocó tal desasosiego que todavía hoy, cuando veo a alguien en patín por la noche, salgo corriendo, ¿sabes? Por la casa de Blácula. Sí, es que además el vampiro, para mí por lo menos, tiene un aspecto tan imponente, sí. O sea, los actores que lo ha interpretado, Christopher Lee, por ejemplo, es que lo representa. No, pues no tiene nada que ver. No tiene nada. Lo siento, también me lo permito. Bueno, pues. O sea, el vampiro no tiene nada que ver con lo que nos ha ofrecido el cine o la literatura. No es ese noble, espigado, larga capa, figura, pues eso, no es Brad Pitt. Si Brad Pitt fuera un vampiro, hasta yo me dejo morder, ¿sabes? Claro, pero no es eso.
no es eso. Estamos hablando de figuras mucho más grotescas, ¿no? En el serial lo más parecido, y durante muchísimo tiempo se barajó la idea, como una especie de leyenda urbana, que un señor llamado Friedrich Gustav Max Schreck, Schreck en alemán significa miedo, miedo. Pues este señor protagonizó la película Nosferatu, de Murnau. ¿Recordáis, no? Esa figura espigada, tal. Pues es que este señor era así. Este señor era así. Y durante muchísimo tiempo se barajó la idea de que aquel personaje era un vampiro. De hecho, en los años 70, creo que fue John Malkovich el que protagonizó la película basada en el personaje protagonista de Nosferatu, donde se hablaba, entre otras muchas cosas, de algo que corría de boca en boca a lo largo de las décadas. Y es que Murnau, el director de Nosferatu, al final pagó a este actor para que en la última escena mordiera realmente a una de las protagonistas porque estaban convencidos de que era un vampiro. ¿A dónde voy? A que este señor tenía una enfermedad que le provocaba esas deformaciones físicas. Posiblemente el vampiro histórico al que estamos haciendo alusión se parecería mucho más a ese conde Orlok de Nosferatu que al vampiro tipo Brad Pitt. La mujer, de verdad, ¿eh? ¿Quieres agua? Yo quería dar las gracias porque hace falta tener mucho valor para contar estas cosas, ¿verdad? Y también las buenas, ¿eh? Para contar también las buenas. Porque hay mucha gente que vive experiencias y se las calla porque tiene miedo a contarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os doy las gracias lo mismo a Gloria, que tiene esas experiencias maravillosas y ha tenido el valor de mostrarlas al público como a ti. Esas un poco siniestras, pero sí, ¿no? También lo de decir, gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien hace preguntas? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mira, te quería hacer la siguiente pregunta. Me ha encantado la conferencia, pero siempre escucho, cuando escucho hablar de vampiro, hablar de Blas Peter, hablar de un vampirismo un poco medieval, un poco del siglo XVIII, pero sin embargo echo de menos, y es que los hay, los vampiros españoles, no ya la famosa catalana, sino vampiros españoles del siglo XIX, que los hay documentalmente, en revistas, en las hemerotecas en este caso. Sí, 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 sí. Y que están ahí, que son los famosos chupasangre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso vampiro de las Urdes, del que apenas se habla. Tenemos el vampiro de Aceuche, en Badajoz. O el barquero del Colmillo, en un pueblo muy cercano a la raya de Portugal, también en Extremadura. O el vampiro de Tudela, de los que nunca se habla. Y están en las hemerotecas, están ahí documentados, ¿no? Y es una pena, porque esa realidad está. Y lo que yo echo de menos es cómo ese tipo de movimientos que en España hemos tenido, pues no suena en la palestra, ¿no? O los propios empaladores españoles, hablamos siempre de Blas Peter, pero leche, que hemos tenido empaladores muy importantes, en concreto en Mérida hay uno que fue famosísimo en Venezuela, ¿eh? Por empalar también a 600, 700 personas en determinados montes para precisamente aterrar a los indígenas, ¿no? Cuando la conquista española. Ese tipo de historia, ¿no? No sé si porque es nuestro y no queremos hablar más de nuestro país o porque forma parte de nuestra propia mierda, digamos, entre comillas, pero no sé, ¿no? Es simplemente comentarte eso. Bueno, vamos a ver, quizás la figura del vampiro no está tan arraigada en España como en los países del este, ¿no? Aquí, efectivamente, un caso puntual puede ser el de Enriqueta Martí, mejor dicho, que es esta vampira a la que te referías, ¿no? Pero eso hablamos ya dentro de una psicopatía y no tanto dentro de un mito como puede ser el del vampiro. Quizás el más conocido también procede de Cataluña y no es Artur Mas, es el conde Struck. El conde Struck, que es otro de los casos más reconocidos, ¿no? De posible vampirismo histórico. Pero yo creo que aquí, claro, aquí es que la Inquisición y los siglos de la Inquisición hicieron mucho daño, ¿no? Y aquí no se hablaba tanto de vampiros como de brujas, ¿no? Es que prácticamente de lo que he estado hablando, de esas deformaciones físicas, esas deficiencias mentales, o esa verruga mal colocada, que en aquellos países se interpretaba como un masticatione mortuorum, como un vampiro, aquí en España eran brujas, ¿no? Y Zubarramurdi, para eso, el proceso de Logroño del siglo XVII, pues es que fue clave, ¿no? Para que quizás esa figura del vampiro se quedara en una segunda posición, ¿no? Y que por delante quedara el de la brujería. Pero como te veo muy puesto y además reivindicas que este tipo de cosas hay que contarlas, pues oye, yo te invito a que lo escribas en la revista Enigmas, ¿eh? Te abro las páginas, que te veo muy puesto. Sí, sí, sí. Lorenzo, ¿sabes qué es Enigma? Ah, entonces ya sé por qué está tan puesto este señor. Claro, claro, claro. Ah, pues ahora hablamos. Claro, claro. Vale, 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 vale.
¿Alguna pregunta más? Pensaba que estaban en Europa y ahora están aquí. No, no, no. En España hay muchos vampiros. ¿Y qué defensa hay? Meterlos en la cárcel a todos. Esa es la defensa que tenemos para los vampiros españoles. Gente, tienes uno. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el libro. Gracias, muy amable. Y bueno, lo que te quería preguntar es al respecto de cómo has estado mencionando la guerra de fronteras, digamos, entre los austriacos y los turcos, una figura que del folclore español, digamos, o de la historia vampirológica española, que es el conde de... no recuerdo bien. De hecho, lo oí, no sé si es eso, gracias. El conde de Cabrera, el conde Cabrales, a ver si nos... que yo no me acuerdo muy bien, lo oí en un programa de radio, no sé si en Milenio 3 o en La Rosa de los Vientos, y joder, si nos pudieses hablar un poquito más de él, pues sería, yo creo que sería muy curioso. Pues es que no tengo ni idea. Te soy sincero. Y otra cosa que quería contar es otro caso real de hace más tiempo, que es el de Petretoma, que es un rumano, o era un rumano, que bueno, lo gracioso del tema no es que el pueblo del que estaba pensase que eran vampiros, sino que además le hicieron un ritual de vampirización, digamos, y bueno, la hija de Petretoma les denunció, pero les denunció no porque sacasen el cuerpo de la tumba, lo destrozasen, se comiesen el corazón, bueno, etcétera, etcétera, sino porque pensaba que el ritual que habían realizado no era el correcto. Bueno, esto es como la historia. ¿Me vais a permitir que os cuente un chiste? Porque, sí, bueno. Sí, por favor. No, es que el tema este que comentas del conde Cabrera, seguro que aquí mi amigo Juanjo Sánchez Cero sí que lo conoce. No digas que no, que estoy seguro que sí. Pero yo no tengo ni idea, así que ya me preocuparé por investigarlo. Te agradezco el dato. Pero sí os voy a contar un chiste con respecto a esto que acabas de contar, ¿no? Esto es una historia que Carlos Herrera en Onda Cero la daba como real, ¿no? Decía que en un momento determinado, hace ya muchos años, un señor que se llamaba Juan Mierda, había ido a los juzgados de su pueblo para cambiarse, pues eso, el nombre. Molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que fue, el juez de paz estaba como muy ocupado, tal, en un momento determinado salió la secretaria y dijo, hombre, es que ahora mismo no se puede porque está con un contencioso, en fin, no puede ser. Le dice, pero es que es urgente, dice, ¿qué le pasa? Y dice, pues que es que me llamo Juan Mierda y me quiero cambiar la historia esta. Y dice, pues sí que es serio. Va para adentro, llama al juez, y el juez ya agobiado sale, dice, pero vamos a ver, ¿qué te pasa? Y dice, pues que me quiero llamar Juan, o sea, que me llamo Juan Mierda. Dice, pues sí, en serio, ¿cómo te quieres llamar? Dice, pues Vicente Mierda como mi padre, ¿sabes? Un poco es la misma historia, ¿no? De rumano. El ritual mal hecho, pues oye, hay que hacerlo bien. ¿Alguna pregunta más? Ya lo sé, es que soy muy malo. Yo soy un andaluz con muy poca gracia. No, pero lo has contado muy bien. Gracias. Quería decir que... estamos hablando del vampirismo, la fecha que estamos hablando, anteriormente en la época de los egipcios también criaturas que existían, ¿no? O sea, toda esta leyenda del vampirismo y... De bebedores de sangre, pero es que en definitiva la sangre yo creo que ha sido ese elemento fundamental, ¿no? A lo largo de la historia de las diferentes civilizaciones. Lo que pasa es que, vamos a ver, podemos partir desde la antigüedad más remota con la figura del Lilith, pero nunca le podremos poner el nombre de vampiro, porque el concepto vampiro surge a partir del siglo XVIII y especialmente de una obra que tiene un nombre larguísimo, que escribe el benedictino Agustín Calmet, que se llama Disertación de vampiros. Es que es muy largo, es un título larguísimo. Pero lo cierto es que este hombre además escribe, Agustín Calmet, escribe utilizando por primera vez el concepto upir o estrigue, es decir, upiro, vampiro. Es la primera vez que se utiliza. ¿Que haya criaturas similares en el pasado? Pues por supuesto que las hay, pero no solo en Egipto, es que si te vas a las civilizaciones precolombinas también te encuentras figuras de esas características, incluso dioses, ¿no? Que disfrutan mucho, ¿no? Con ese aparente consumo de la sangre. Pero como vampiro, como tal, hay que irse al siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, para empezar a utilizar ya ese concepto. Muchas gracias. Venga, ¿quién da más? Sí, secos, pues no queda como vampiro en la sala. ¿Nadie más? Están pensando la mala noche que van a pasar. Que no, de verdad que no. Yo recomiendo una película para que termines de pasarlo peor, que es la de Misterios and Slot, que está basada en un libro de Stephen King. Y hay una escena muy, muy divertida en la que se ve a un niño que es tonto perdido. Es tonto perdido por lo que os voy a contar. Es un niño que está tumbado en una cama y de repente la ventana, las cortinas están descorridas y bueno, pues
se va abriendo la niebla que se contempla a través de los cristales, y según se va abriendo esa niebla aparece un amiguito suyo que había fallecido en extrañas circunstancias días atrás y que se va acercando, empieza a rascar así en el cristal, le sonríe invitándole a que abra la ventana, y este niño, como es, vuelvo a repetir, tonto perdido, no se le ocurre otra cosa que abrir la ventana. La siguiente escena la dejo para vuestra pesadilla de esta noche. Como habréis podido comprobar, aquí ha habido de todo hoy. Así que bueno, pues os lo dejamos ahí. Pasar una buena noche, que durmáis muy bien, cerrar bien las ventanas para que no entren los vampiros. Y nos vemos mañana a las 10. Bueno. Muchas gracias.